buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en este canal. Este sería el segundo capítulo, ya que el primero, pues, como dice el título, hicimos el tonto en todo el capítulo. Así que en este capítulo quiero, pues, hacer mi casita, terminar con todo esto, ya que en los días que no estuve, ya que estuvo aquí jugando, y pues nada, que venga la intro. Como verán, si no son ciegos, lo que quiero hacer aquí es tapar un poquito todo esto con madera. Quitaré todo el suelo, como digo, quitaré todo el suelo de este de, que me puso ya, que de tierra, un poco de piedra, bueno, ladrillos de piedra que me agarró. Pero nada, pondré eso en cámara rápida mientras lo hago y listo. Después de estar trabajando pues, todo lo que vieron en cámara rápida, quiero hacer una misión para poder tener ya pues, cositas nuevas en la fortaleza y todo eso. Así que vamos a hablar con esta chica a ver qué dice. ¡Au! ¡Au! Bueno, araña, toma. Ven, 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 ven. ¡Pau! ¡Pau! Listo. Pues sí, como decía, con la chica. ¡Hizo boom! Jaja, ¿y ahora qué? Bueno, seguramente este espacio será para el recibidor del fuerte. Bueno, al parecer ella no tiene una misión. Vamos a ver con el... este... ¿cómo se llama? A ver... ¡wow! ¡Qué bonito! Supongo que ya era un portal. Bueno, maestro albañil. Albañil con W. Y dice... Hola, un gusto conocerte. Si es que dispones de tiempo, me gustaría pedirte que me ayudes con la recolección de materiales para construir nuestra Plaza Magna, un lugar donde podremos recibir mercancía y suministros traídos desde la capital. Solo tienes que conseguir estos objetos, ¿vale? 5 stacks de troncos de madera afuera del fuerte y un poco lejos, ¿ok? 5 stacks de adoquín lo puedes conseguir en las minas cuando vayas a minar. A ver, toma, toma, toma. No voy a morir antes de ti. Toma, tú también, toma. Toma, espadazo, espadazo en toda la cara. Toma, tas, 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 como en el loquendo. Tas, tas, tas. Pau, pau, como rubio. Pau, bueno. Y tú, ven para acá. Pau, muerto. Gané la pelea. Vámonos. Toma, conmigo nadie se mete, ven para acá, ven para acá. Aunque atacándome por la espalda, toma, toma. Uno más, toma, muerto. Y así es como se mata un zombie. Dale like si quieren más tutoriales. Antes de que me agarre la medianoche, pues, bueno, ya me voy de camino. Le iba a decir a Andro que, pues, me tepeara para allá, porque él estaba, pues, grabando su capítulo, supongo. Pues bueno,
No se pudo, salió y ahora tengo que ir a Patita, hasta allá. Espero que no me mate ni un zombie, un arquero o un creeper. Aunque me di cuenta que los creeper, pues, no explotan totalmente. Me explotó uno, pero no destruyó nada. Creo que en el server está activado el que no se puede explotar nada. No sé, le diré a los dioses que lo arreglen porque pues tiene que explotar algo. Si yo qué sé, digamos, para tema de roleo y todo eso, tiene que explotar sí o sí. Pues bueno, le diré a los dioses que lo activen de nuevo, ¿no? Porque no estaba activado, pues le diré que lo activen. Para pues si me explota, pues explota y listo. Lo tengo que arreglar, ¿no? No romper ningún bloque, ¿vale? Wow, los dioses se lo están currando demasiado. A ver qué hay en el cofre. Ay, de nada. Es que soy un cotilla. A ver qué es esto. Wow. Me gusta. Bueno, las pinturas estas. La trampilla. Vamos a saltar. Salta otra vez. Salta. Esa, listo. Una abeja. Me sirve. Toma. Esa. Ven para acá. No corres. Ven para acá. Toma. Muerto. A ver, no lo recogí. Vamos a tirar unas cosas. Tiremos esto que no me sirve. Listo, a ver. No. Tiremos esto también que no me sirve. Y listo. Esa, vamos. Vámonos pa' casita, mi bebé. Vamos. Vamos por acá. Vamos pa' casita. Vale, cerramos aquí. Toma. Aquí también. Toma. Pues bueno, ya cumplimos nuestra misión. Vamos a entregar la recompensa no, porque no estoy ganando nada. A ver, espera. Toma. Otra. Toma. Y para allá. Payaso. Que eres un payaso. Ven para acá. Sí. Muérete, ¿no? Toma. Ya, listo. Uah. Soy buenísimo, tío. Buenísimo. A ver, no, contigo no era. Era con el albañil. Una araña, no. A ver, yum. Y así 2 horas. Yum. Ahí está. Bueno, vayamos con albañil. Con W al final. Para entregar la madera. Espero que nadie se la robe. Entreguémosla. A ver. 5 stacks de troncos. Sí, era aquí. Hostia, arena, igual. Esto no lo leí. Bueno, entreguémoslo los troncos. A ver. Ah, joder. Toma. Ven para acá. Ah, son 2. Joder, relación de la. Toma. Listo. Otro más que ose interrumpirme. ¿Otro? ¿Nadie? Bueno. Vamos a dejar toda la madera aquí. A ver, 64. 24 me lo llevo. Y listo. Ah, otro zombie, ¿no? A ver. Ven para acá. Te hago el saltiño. ¡Pum! Hostia. No sirve el saltiño. Bueno, toma, con los pies. Listo. Pienso hacer un sótano. Para el sótano necesito picar en una esquina. A ver, esta. Aquí. Esa esquina, esa es perfecta. Piquemos. La pala en mano, hermano. Para abajo. No lo haré muy grande, bueno, sí lo haré muy grande el tamaño de la casa, pero bueno, ahí lo verán cuando termine, ¿no? Quitamos todo esto. Director, cámara rápida, por favor. Compañero, ¿qué haces aquí? A ver, Jack. Hola, Jack. ¿Qué haces aquí, bro? Mira, ven, te enseñaré. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Yo me ando haciendo una paja. A ver, Jack, no seas guarro. Solo dime lo que conseguiste mientras yo no estuve. Y bueno, acá te conseguí unos diamantitos. Espero que te gusten. Esos diamantes los puedes canjear por dinero. A ver si te compras unos bots y pues subes a los 1000 suscriptores, monetizas tu canal y así me das dinero para invitarte a un motel. Ah,
A ver. ¿Cómo que comprar bots? Aquí en este canal no se compran bots. Porque no hay dinero. Aprovechalo. Vale, aprovechalo, esos 7 diamantes igual te alcanzan para más de 1000 bots. Con esos 7 diamantes pienso recuperar el amor de ella. No mames, güey, te mamaste otra vez. ¿Tú quieres que con esos 17 diamantes recupere el amor de ella o quieres que te invite al hotel a ti? Porque yo siempre tengo que ser el puto de la historia XD. Deberíamos hacer un cómic ya hoy. Bueno, compa, por el momento yo no quiero hacer ningún cómic ya hoy. Fue un gusto que estuvieras aquí conmigo. Gracias por pues ayudarme con la serie mientras yo no estuve. Y te deseo mucha suerte. Éxitos en la vida y ya te puedo decir. XD. Bueno, al parecer Jack ya salió. Exacto, arriba en el chat sale. Pues bueno, si estás viendo este video, Jack, muchas gracias por trabajar conmigo. Como te digo, te deseo éxitos en la vida. No pudiste estar en la serie por problemas técnicos, no porque tuvieras problemas con los miembros ni nada, solo fue porque hubo una votación y pues bueno, tú sabes, no saliste ganando. Eran 3 personas que iban a entrar al concurso. Y tú dirás, ¿qué concurso? Y yo te respondo, le levantar mi pinche pulso. Bueno, ya dejando la tontería, ya sabes, no pudiste entrar porque otras 2 personas entraron en vez tuya. Y nada, gracias por ayudarme, Jackcito. Y bueno, chicos, por tema de tiempo, que ya llevo más de 11 minutos y no es que más, dejaremos aquí el episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like al video, compartirlo y sobre todo comentarlo con comentarios positivos. Ah, por cierto, en otro video de GTA estaré respondiendo sus preguntas, así que si llegan hasta este momento, por favor, comentar aquí en la cajita de comentarios que está aquí abajo. Así que una vez dicho esto, me despido. Fue un gusto traerles ese video y chau chau. Okay. I used to be up to no good, no good, hey. Now I got all of these shows booked, shows booked, okay. Now I'm the man in my whole hood, damn, ayy. Think I'm doing pretty well, think I'm doing pretty well, pretty well. I used to be up to no good, no good.